¿Cómo estamos, niños y niñas? ¿Cómo os trató la semana? ¡Tira, que nos vamos! ¡Feliz jueves! ¡Mamacita querida! ¿Cómo estamos, niños y niñas? ¡Bienvenidos! Saluditos por aquí. A ver, Zuri pregunta, ¿y el cebollazo? ¿Qué ha pasado con el cebollazo? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? No está. Porque lo volví a cargar a ver si esta vez podemos verlo un poquito más grande, ¿vale? Por eso lo quité y lo volví a cargar. Está pendiente de aprobación, como siempre. Hoy cambio de tercio, ¿eh? Sí. Pero no tanto, porque hoy toca Halo. Mira, Jota, pero bueno, ¿quién está aquí? ¡Bienvenido, Jota! ¡Grande, Jota! Gracias por pasarte, tío. ¡Qué grande! Vaya temazos puse, ¿eh? Vaya, el último, el segundo es un temazo como la copa de un pino, ¿eh? Bueno, hoy vamos a jugar un poquito de Halo. Vamos a seguir con la historia del 1, evidentemente. Dice, no sorprende ese chivo Zuri esta tarde. Es que Zuri, no lo sabéis. No lo sabéis, pero os lo digo yo. Zuri está enganchado, pero hasta la médula. Está enganchado hasta la médula a la serie del Halo. Enganchadísimo. Está que no cabe. Está que no caga. Su día favorito de la semana es el jueves. ¿Por qué? Porque hay serie de Halo. No te digo más. Es de locos. Es que vi el aviso y no pude no acercarme aunque sea hasta las 11. Y quizás cuando Deseto acabe... Pues sí, claro, hasta las 11, pues... Si no tienes nada mejor que hacer, Jota, bienvenido eres, ya lo sabes. Es verdad, ya estaba con el mono de Halo. Correcto. Pues hoy nos acompaña... nos vamos a ir al Discord, que nos acompaña Zuri... ¿Vale? Y también está mi hermano Rudy. Mi hermano no va a poder jugar porque estamos en el 1 y solo nos permite jugar 2. Volveremos otra vez a jugar los 4, ¿vale? Cuando empecemos en el 3, me parece. El 1 y el 2 los vamos a tener que pasar en solitario, o sea, bueno, en parejas, ¿vale? Entonces, nos vamos a ir al Discord, vamos a seguir con la historia del 1, ya nos fumamos la del Rich, ahora seguimos con la del 1. Y a ver dónde lo habíamos dejado, ¿vale? Entonces nos vamos con ellos, chicos. Bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Fenómenos. Ay, voy a abrir. Dice, yo voy a empezar otra serie. ¿Alguna que quieres ver para que te cuente el final? No, pecados, ni se te ocurra. O sea, es que ni se te ocurra. ¿Qué? Ni se te ocurra hacerme un spoiler porque... Tirriviento. ¿Entiendes? ¿Cómo le fue a tu hermano con el Resident el otro día? Que me fui cuando estaba dando el candela al Papa. Bien, bien, mi hermano lo lleva bien. Los juegos de miedo es un poquito enfermo, ¿sabes? Estoy más shock, tío. Es un poquito enfermo, es un chaval al que le da mucho miedo, pero sigue, es... no sé. Soy un adicto, tío, a la tensión, a la adrenalina. Unos le llaman adicto, otros le llaman tonto del culo, no, tampoco. Claro.
Ah, pero aquí, joder, diversidad de visión y de opinión. Claro, evidentemente. Pero bien, 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 Jota. La verdad es que, claro, dile que me lo cargué. Al final se lo cargó, tío. Lo hizo pedacitos. Vale. ¿Dónde nos habíamos quedado? En Verdad y Reconciliación. Te invité ya, Zuri. No me acuerdo. Estábamos con los snipers. Eso sí me acuerdo. Verdad y... sí, es aquí. Esa misión está guapísima, tío. Te la vas a gozar, ¿eh? A ver. Pero de locos. Sí, opciones. Nada, empezar, venga. No, normal no. Normal no. Heroico. Heroico. Let's go. Vamos al lío. A Deseto no le gustan los juegos de miedo y se jugó los dos Outlast por culpa de Magnil. Es que... A ver, si no te embala el rollito de miedo, lo pasas mal, ¿eh? Lo pasas realmente mal. Y aunque te vaya también, lo pasas jodido. Lo pasas mal, 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 ¿eh? O sea, yo... Uf, los juegos de miedo también los tengo así un poquito debajo de un diente porque yo lo paso muy mal. Y me pego cada susto, tío, y además... Soy el típico que cuando se asusta mucho y no se lo espera, los típicos jump scare y estas cosas, yo brinco en la silla y por consecuencia me brinca el ratón, etcétera, etcétera, ¿sabes? ¡Animal! Pero al final al condenado le gustó, eso sí. Guardé la hostia de clips, hombre, como para no. No alas. Y un ascensor de gravedad que transporta tropas y suministros de la nave a la superficie. Así entraremos. Cuando entremos en la nave, podré localizar la señal de rastreo de los implantes neurales del capitán. Ok. Uy, ya empezamos. Venga, vamos. Ya. Fue sin querer, perdón, sorry. Acabo de tirar una piña de locos. Vale, desde aquí hacemos... Primero los élites, ¿eh? Hay blancos allí. Primero los élites. Vale. Bueno, chavales, yo me voy a mutear y os dejo viciar ahí a gusto. Ok, vale. Pues después hablamos en Solomius. Venga, putos. Venga. Venga, hasta ahora. Vale, primero el élite. Solo hay uno. Sí. Te vieron. Oh, sí. Mierda, tío, la torreta. Bueno, el élite. Y las torres, ahora las torres, ¿eh? Puta torre esa. Uno muerto. No conté yo con ella, la verdad. Tengo que reventar ese gilipollas. ¿Eh? ¿Eh? Torre muerta. Una de ellas. Vale, están las dos, están las dos. Vale. Ese Jackal. Voy a entrar. Buf, soy malísimo. Soy la cosa más mala que visteis en vuestra vida. En el counter las doy frescas, ¿eh? Aquí ya. Limpio, ¿no? Parece que sí. Sí. No, al fondo. ¿Muerto? No, no muerto. Élite, élite. Ahora sí. Vale, voy al contacto. Pero ¿cómo revienta este arma? De dos tiros te cargas a un élite. Claro, la... El sniper, digo, ¿eh? La sniper, sí. ¡Hijo de puta! Se nos lía de locos aquí. Toma, tortón. Toma, tortón. Uf. Sencillo. Sencillo. Alto. Alto. El rastreador muestra movimiento detrás de la siguiente curva. Estaremos preparados para avanzar en cuanto nos llames, Cortana. Ok. Pues cuando yo diga, ¿eh? Vale, aquí tenemos un Jackal y una torreta. Okay. Y ahí abajo hay contactos. Vale. Torreta ya, vamos, de locos. Me cago en el bicho este de aquí abajo de Dios, tío. Toma, a dormir. Las armas de pincho al lorito con ellas, porque destrozan. Ahí estaba muerto. Voy a dormir. Otro. Uf. Otro. Coño. ¿Muerto? No, muerto. Ahora sí. Más contactos.
Uf, te acabo de poner tibio. Nada, la verdad es que no me enteré. Te atravesé con un rifle de francotirador de lado a lado, así como un piercing. De locos. Que por aquí arriba, ¿no? Sí. Hay que seguir el camino. Cuidado, cuidado, no te de... Cuidado. Mirad, mirad cómo se veía el juego antes. Cuidado, madre. Qué triste, ¿no? Ay, me encanta, tío. Qué barbaridad. Menudo cambio, Menudo puto cambio, Pues ya que no tenemos expansión, chavales, de momento, pues... Que por cierto, ya tengo la alfa, Ya la tienes también. Sí, ya me la pillé. O sea, al final muy fácil, Tardaron nada, que sí. Nada, no tardaron nada. Pues en cuanto salga la alfa, ya verás. Pues, Madre mía, qué vicio. Ya que no tenemos la alfa, mientras tanto, pues vamos. Vamos dándole a esto, ¿no? A ver si doy pillado al élite ese que anda por ahí bailando. Danzando. Lo tengo localizado. Vale, bueno. Lo mataste, ¿no? Sí. ¡Wow! Qué tortón se acaba de llevar, ¿no? Antes lo parecía Cyberpunk. Tal cual, Es que, mira, tú mira. Mira esto y mira esto. Torreta muerta. Más torretas. La de la derecha muerta. Muérete ya. Muerta la torreta. Uf, élite. Partidos. Torreta. Dos torretas, me cago en la... Uf, vaya hostia le acaba de dar a ese. Tengo blanco, no le veo. Desde aquí voy a moverme. Es que no. Desde aquí creo que pero sí. Pero te puedes morir, le estoy dando, ¿verdad? Muerta una torreta. Vale. Y ahora falta la otra. No la veo, yo no tengo visual. Muerto. Está aquí detrás. Muerto. Qué bien. Los jackals. Uf, que no dispare esa mierda. Porque si no... Esa es. No, vas a descargar encima mía, en serio. No hay sitios mejores. Para ti. Piña. Otra. Aprovecho vuestra... ¿Entendéis? Vuestro aprovecho vuestro armamento contra vosotros. Cachos de escroto. Cuidado que vienen más, ¿no? ¿O no? ¿No? Si vienen me cojo esa de ahí. La de ahí abajo. Hombre, claro. Calentamos. Pero parece que no, ¿eh? No, vámonos. Vaya cobarde este. Lo siento. Te he calentado la cara, pero no pasa nada, lo siento. Pero me dejas pasar. Hijo de mi vida. Estas armas, mira, estas armas. Esta que se ve mejor. Estas armas pegan, que no es ni medio normal. Cuando pegan todos los pinchos, como que se juntan y hacen una super explosión, como si fuera una granada. Es de locos esa arma. Eso, a ver. Cuidado. Eso, por ejemplo, es que se las tienes que clavar a algún bicho, pero... Pero con la Q o algo, ¿no? No, disparando. Tú mira, dispara un cristal. Mira, ese cristal, cuando impacta, se clava y después ves que explota. ¿Viste que explotó? Hace pop. Sí. Pues, sí, bien, cuando se juntan todos los cristales, hacen una mega explosión. Vale, literalmente tapar con la cara. La zona azul es para débiles. Sí. Mira, este cristal de aquí, que en forma de triángulo, te vuelve invisible. A ver, vaya. Contactos. Aquí abajo. Ah, no, ahí. A ver, atontaos. Vamos allá.
A la puta guerra. Esto es la puta guerra, ¿eh? ¡Hello! Mi madre. El arma esta. Ay, no, sí, no, disparo. Métele, métele. Me reventaron. Yo pensaba que si disparaba no, ya me cancelaba el invisible, ¿no? Pero te cancela en cuanto disparas, sí. Tienes ahí las cosas ahí delante. Lo veo, lo veo. Ahí delante, no, delante. ¿Dónde está el tipo? ¡Reinhard! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¿Cómo demonios nos vamos a meter en ese monstruo? El pacto usa un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Más contactos. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del graviador y usar el ascensor para entrar en la nave. ¡Fuerzas del pacto a la vista! ¡A por ellos, equipo Charlie! Cuidado. ¡Uf! ¡Granada, granada! Tú sí que estás muerto. El NPC a la mierda se fue, ¿no? Pero bueno. Todo controlado. Eso, eso. Y ahí es cuando hace ¡boom! Le metes el rafagote bueno. Tenemos una torreta. ¿Dónde está la puta torreta? ¡Ah! ¡Ah! El puto suicida este. Que me acaba de reventar. Me acaba de reventar, joder. El pesado este de aquí arriba, tío. No para de disparar. Un poquito de Halo hoy, Reinhard, tío. Por quitar el mono de matar a alienígenas a pie, ¿sabes? Que ya, por cierto, lo acabo de... Bueno, lo comenté que ya tengo la alfa, ¿vale? Ya me pillé la expansión, pero con la alfa. Contactos en el ascensor, ¿eh? La piña. Uf, voy a coger la torreta y los voy a fundir. Esto empieza a escupir de locos. Mirad cómo se veía esto antes. Espectacular. Y ahora es increíble, ¿eh? Increíble. El cambio es apoteósico. Naves de transporte del pacto, vale. Madre mía, André. ¿Dónde están? Ahí están. Voy a coger la otra. ¡Otra vez! En la cara, me vais a... ¡Uy! Y en el ascensor, ¿eh? Venga, va. Que venga, que venga. Pues te va, te va. Nada. No pueden. No tienen huevos, pero ahora... Son unos aficionados estos alienígenas. Ya ves. Es un cambio curioso, mirad. Ahí tenéis a los Hunters. Estos hacen pupa de cojones. Esto es una sobrada la pupa que hacen. Por la espalda, acuérdate. Un tiro en la espalda. Uy, te pego en la chapa. Quieto, quieto. Abatido. Abatido, abatido. Un tirito en la espalda y se acaba la tontería. Hemos llegado al ascensor de gravedad y estamos a la espera de refuerzos. El cuerpo me ha dado un rifle. No, alas. A ver si puedo robar algo aquí. No, no tiene nada. Puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán. ¿Cómo era? Al 4, ¿no? Ahí hay munición, ¿eh? Lo que reduce el área de búsqueda. Echo 419 aproximadamente. Aquí. Aquí. Aquí hay munición. No sé dónde. No sé. Aquí. Ya, pero creo que estoy full, ¿eh? Ah, bueno, vale. Sí. Vienen compis, vienen compis. Soy yo. Ni más ni menos. Cuidado, 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 porque si los matas, se rebelan. No, no, a ver, fue sin querer, porque yo vi algo que se movía ahí. No, no, está bien, está bien. Vente para aquí. Cuidado, cuidado. Ahí vamos. Una bala y ya está. A una solo. Se levantan todos menos él, porque claro, él es un puto ladrillo, ¿sabéis? Semejante armadura, pues tarda un poquito más. Estamos dentro. Vamos allá. He localizado el al lorito de la INM del capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿No? ¿No hay nadie del pacto?
¿Crees que no hay nadie en casa? Cuando escuches que la puerta se abre. ¡Contacto! ¡Invisible! ¡Oh! ¡Espadón! Mi madre. Lo maté, pero vamos. Sí, pero él a mí también. Sí. Lo vi. ¿Dónde están mis cosas? Tengo miedo, estoy mirando para todos lados. Normal. Viene un invisible. Ahí. ¡Granada! Granada, madre, se la pegó en la pierna. Venga, hasta luego. Pongo el daño. Sin munición, venga, muerto, hasta luego. Nada. Mira qué colada, que vivían coladas las piñas, eh. Pues entra. Joder. Se la colé de lujo, eh. Te mueres, gracias. ¿Ya? ¿Se acabó la fiesta o no? No. Más, más. Todavía no. ¡Un espaditas! ¡No! ¿Volvimos a empezar? Sí. Espaditas, espaditas. Sí. Sí. Pero va pegando tortas como si no hubiera un puto. ¿Qué pasó? Ah, que son dos. Vale, vale, vale. Vale, son dos. Okay. A ver. Del otro lado. ¿Dónde está la otra rata invisible? ¿Muerto ya? No lo sé, no lo veo. Uf, me estoy librando de... Vamos, de cada una. ¡Au! ¡Au! La otra puerta, enfrente de la que se abrió antes. Va piña para ahí dentro. Muertos. Limpio, no vienen más por esa puerta, vienen por la otra. Ahí están todos muertos, ya. Muérete. Así aprenderán. Joder, están duros, eh. No tengo, es que no tengo granadas, tío. Necesito granadas. Madre mía. Limpié. No tengo granadas del pacto. Pero no me quedan ya, me queda una granada solo. A mí también. Bueno, vale, exploté. No, te explotó. Sí, bueno, explotaron, sí, no sé. ¿Muerto? Ni con qué, pero. Sí. Uno de. Con espada. Sí, vale. ¿Cómo que hay más? ¿Dónde? ¿Pero son infinitos o qué? Bueno, mi hombre, marcho. Madre mía, con su lío con las piñas. Alexander Tres Piernas, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, mi hombre, marcho al stream de Desetto que acaba de abrir, vale, correcto. Pásalo bien y dale muchos saluditos a Desetito, ¿vale? De mi parte. Uno batido. En la espalda, en la espalda. Un tiro en la espalda y cae seco. Sí, sí, es que se lo doy, porque soy un poquito inútil. Gracias por pasarte, Jota, tío.
Muerto, muerto. Si le das por la espalda, caen redondos. Bueno, yo soy. Yo no seré medio estúpido, ¿no? ¡Alexander Tres Piernas! Muchísimas gracias por ese follow, tío. Y bienvenido a la puta guerra. Gracias, tío. Espero que disfrutes mucho del contenido que hacemos, ¿vale? Espero que te guste, por lo menos. Pero lo que sí que espero es que te lo pases bien por aquí con nosotros, ¿vale? Muchas gracias, tío. Gracias por el follow. Podríamos usar los pasillos laterales para... ¡Traicero! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás, fenómeno? Gracias por ese host, tío. Ya es costumbre, pero... Gracias. Muchísimas gracias. A ver, tenemos que buscar una forma de abrir esta puerta. Vale, pues vamos a buscar una forma de abrir esta puta puerta. No, no. No, esa no es la forma, ¿eh? Era lo más básico. Había que probar. Nunca se sabe, ¿no? Vamos por aquí. Miren, miren, miren. ¿Queréis ver esta zona como era antes? Antes de que lo rehicieran. De locos. Completamente de locos. El cambio es abismal, ¿eh? Es abismal. Abismal. Los pasillos, mirad. Mira. La sangre, lo que me flipa es la sangre. La sangre de los Grunts sí que me flipa. Mamadísimo el remastered. No, que va, mira, es que la sangre de antes es lo que más me gusta del juego. La sangre de los Grunts, tío. Y ahora es más oscurota, ¿no? Más... más oscurita. No, no mola tanto, tío. ¿Veis? Más oscura, más... Pero antes era ese color azul radioactivo, como digo yo. La cagaron con la sangre, sí. Sí, bueno, a ver, todo no se puede tener, está claro. Vale, es por el otro lado. ¿No? Sí. O sé. Sí, sí. La verdad, yo aquí... Contacto, 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 contacto. Esa es. ¿Qué? ¿Y este dónde coño acaba de salir? No lo sé. ¡Ah, allí! ¡Uy, uy, uy, uy! Ah, mucho contacto, ¿eh? Hostia, mucho, ¿eh? Piña. Si no se come una, se come la otra. Espalda otra vez, pero ¿cómo? Bueno. A ver si, si reapareces. ¿Sí? Sí. Me agacho ahí un poquito. Hago la de... La agachadiña. ¡Emperatriz! Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Esa de ahí es la puerta bloqueada. Los marines están esperando al otro lado. Los controles para abrirla deben estar en... Hay contactos abajo. Y arriba. Bueno. Sí. A ver, voy a intentar limpiar esto de arriba. Yo estoy limpiando los de abajo también. Uno abatido de arriba. Buena. Limpio arriba. Cayó de culo ese. Ahora abajo. Bajo. Bajamos como hay que bajar, ¿entiendes? Bajamos como los señores. Nada, limpio. Dale ahí, activa, activa, activa. El cambio, mi madre. Mi madre. Es que este rifle, cuando escupe, escupe de locos, eh. ¡Cuidado, cuidado! Oh, bueno, sigo vivo, vale. No las veo yo las piñas, tío, todavía no las distingo. Cuando veas una cosa azul, aquí hay munición y curas. Cuando veas una cosa azul que brilla, que echa así como un fueguecito, corre. Dice, yo por aquí viendo a un guaperas. ¿Qué vas a decir tú? ¿Qué vas a decir tú? Pero, oh, me acaba de aguantar un tiro de francotirador, un grunt. Estamos ante el grunt. Élite, uff. Funcionó, me da a mí que no,
le acabo de atravesar la cabeza. Vale, el élite. Muerto. Muerto. Vale. Y limpio. Y nos vamos. No. Ahora sí. Vale, por aquella puerta de allí, vale. ¿Cómo lo echa? ¿Cómo lo echa? Raija. A ver, no tengo culpa de ser un tío tan expresivo, vale. Contacto. Joder. Qué arramplada. Murió. ¿Eh? Creo. ¿Tú crees? No hay munición. No, munición no. No hay granadicas por aquí. No. Ah, mira, aquí hay una. ¡Delion! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Gracias, Delion, por pasarte, my friend. Contactos, muchos contactos. Muchísimos. Mucho. Muchísimos. A la izquierda mucho, voy limpiando. Limpio más o menos. Ah, tenemos arriba un élite. Vale. Qué hijo de puta. Un élite estrafero. Sí, ¿pero cómo qué? Pero con estas armas desde aquí, complicado. ¡Hala! Ya está. Tú llevas sniper, tú sí, ¿no? Eso es. Yo pego más fuerte, por la derecha. Jackals, los del escudo son Jackals y los otros son Grunts. ¡Detrás! Por donde salimos nosotros. Vale, voy. Ya están, ya están, ya están. Don't worry. Más contactos arriba. Para arriba, contactos arriba, derecha. ¿Arriba? Mal muerto. Contacto, contacto, élite. Le pegué la piña. Otros son dos, ¿eh? ¿O es el mismo? ¿Lo veo? No, no, es otro, es otro, es otro, es otro. Piña, no tengo, vale, nada. Muerto. Oh, curas. Curas y cosas, bien. Un profesional. Profesional, muy profesional. Oh, mira un escudito. Voy a pillar. Y más munición. Vale, bien, bien. Más munición. Un momento. Voy a acceder. ¿Cómo? A la red de combate del pacto. ¿Qué para me está disparando? Arriba. Arriba, izquierda. Estoy en ello. Ya me gustaría ver. Muerto. Hostia, por los laterales. Ah, qué hostia me acaba de dar. Toma, estúpido. Uf, te caliento a ti. Es que te calenté yo. Nada, nada, hago respawn. Sí, sí, yo no me meto en problemas, eso es seguro. Ah, ya está. Vale. ¡Ay, va! ¡Qué hostia me has dado, tú! Fuimos los dos a pegarle con la Q y... Y no, ¿eh? Como bueno. Gustes, me da igual uno que otro. ¡Qué tortón, eh! De locos, ¿eh? ¿Dónde está mi francotirador? Aquí. Aquí, ¿no? Ya está. Lo tengo. Jeje, ¿eh? Mamá. Mamá, mamá. Cuidado que pegan muchísimo. Sus armas son de locos. Pero a ver, aquí la táctica es que uno le pegue por la espalda, ¿no? Que le pueda, si le puedo meter un riflazo de francotirador, pero lo... Le pegué bien por la espalda, pero no, ¿eh? No, porque tienes que meterle... Si le puedo meter con el rifle por la espalda, lo desmonto. Entonces, espérate, me llevo yo a este. Ahora, ahora, ahora. Uno menos. Vale. Este viene a por mí, dale. Bueno. Ya está, ya está.
El caso es un tiro por la espalda y caen redondos, ¿vale? No hay una granadita de sobra por aquí que se os haya caído. Sí, sí que hay. Ya está. La puerta está abierta. Que todo el mundo pase ya. No puedo. Vamos, vamos, vamos. Detrás. Élite. Hijo de puta este élite. Cuarto la élite. Un invisible, tío, me mató. Me cago en la puta, Un invisible. Sí. Vic, a ver ese cuerpazo. Vic, estiro. Me lo has pedido. Que así sea. Así spawnea este hombre. No, estoy. Pero vale. No hay prisa. Y también tengo hidratación. Hidratación. Hidrátate. Tu salud. Vamos allá. Aquí. ¿Dónde estás? Mira lo invisible, el desgraciado. Cuarto. Este me mató. ¡Otro! ¡Buf! Otro. Sí. Toma por culo. De eso no te libras, Contactos al fondo. ¡Hostia, qué piña! ¡Quieto! Nada, no tienen nada que hacer ante semejantes Spartans. Por aquí arriba hay que bajar. No, por aquí, ¿no? Por ahí. Recto. ¡Cuidado, cuidado! Piña. ¡Blue! Estalló todo. ¡Hay que cuidarse, pilliño! No, que va. Yo ya estoy en esa edad, en la que me tengo que cuidar, A partir de aquí es todo para abajo. ¡Oh, me lo esquivó! ¡Uy! Me hace mierda el cabrón. A dormir. Uf, lo que no tengo yo es mucha munición de fusil, Vale. Para ti. Best piña ever. Cuidado. Nosotros sí que somos eficientes. Que limpiamos esto como si no hubiera un mañana.
Y bueno, pero como te despistes, verás. Al menos a mí como me despiste me ponen fino. Sí, me llevo no, una granada, no sé ni de dónde y de golpe... Cuidado aquí, cuidado aquí. Todos están dormidos, están dormidos. Vale. Arriba, ¿qué tenemos? Tenemos contacto arriba. Y abajo. Qué feos son los hijos de puta, ¿eh? Mirad, mirad el cambio. Vamos a ver a este grunt, mirad. Qué locura. Vale, arriba hay un dorado, me parece. Sí, afirmo dorado arriba. Que le acabo de meter un castañazo de locos y le tengo que meter tres tiros para matarlo. Voy limpiando porque ya... Sí, sí, no. Lo que me interesaba era el dorado, los otros son... Dorado. Claro. Si nos engancha el dorado nos hace mierda. Eli está batido. ¿Cómo, cómo? Con el daño, madre mía, voy a coger cobertura de muchos contactos. Solo queda ese, vale. Perfecto, oye, limpieza. ¿Qué hay? Vale, ¿qué es lo de Silver Federata? No, esa diferencia de gráficos. La diferencia de gráficos es porque es el remaster, es la edición remasterizada. Entonces, claro, la diferencia es gorda. Te dan la opción de que si lo quieres jugar como antes, pues, mira, mira. Lo que os dije, el shh, no se fijó y no lo vio. El shh de la granadita, tira para adentro, anda. No lo vi, no. Tira, tira. Tienes ahí tus cosas. Entonces, no con pulsar. Llevaba lo que llevo ahora. Con pulsar tabulador, puedes ver el cambio. Vale, me queda poquísima munición de todo. Contactos aquí, eh. Mamá, mamá. El arma de pinchos, tú. Ojo, más contactos. Piña, piña, piña. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Me salvo, esta vez me salvo. Porque me avisaste, ¿eh? Si no... Qué va. Sí, más o menos, o sea, las distingo, ¿eh? Ya las... Esto es como fuego azul, pero no las veo, tío. Son como muy... No sé, poco vistosas, ¿no? No, se ven bien, claro, estás acostumbrado, pero verse ven bien, ¿eh? Tira para allá, cojones, ¿qué haces de tu vida? Estamos buscando al Capitán Case. ¡Capitán, dónde está! Aquí, a ver. Cuidado. Cuidado. Al fucking lorito. Debemos de estar en el calabozo. Estas parecen celdas de detención. Probablemente haya varias celdas de detención. El capitán debe de estar en una de ellas. Tenemos que seguir buscándolo. Abro las puertas de las celdas. Ahí está. Y aquí hay munición. ¡Oh! Y curas, que lo necesitaba como el comer. ¿Y aquí hay más? No. Vale, pues aquí... Mirad. Mirad el cambio, ¿eh? A los modelos del personaje no tiene nada que nada, ver. Nada, nada, nada. Mira, hace el cambio de las celdas, todo mucho más oscuro y de repente, pum, luz por todos lados. Y lo de los puntos de Silver Federata, los puntos de Silver Federata es una canción, o sea, una canción. Es algo que canto yo. No es una canción de por sí. Es una canción que le canto yo a Silver, que... Silver Federata. Mira, me hago el pincho. Sí. Vamos, temazo. ¿Ves ese dorado? Sí. Ese dorado tiene que morir. Hay un invisible a la derecha. Bueno, hay dos. Ahora. Hay dos, si no me equivoco, ¿eh? Uno menos. ¡Qué piña! ¡De locos! Cuidado, cuidado, cuidado. A ver. Invisible muerto. Sin munición del sniper. Es el momento de cambiar, ¿eh? Voy a liberar a nuestro capitán.
¿Dónde estás, Case? Qué gente viva, ¿eh? ¿Eres tú? Soy yo, claro que soy yo. Hermano. Esto ha sido una temeridad. Los dos lo saben muy bien. Gracias. Por encima. Marines, preparen y carguen sus armas. Preparados para movernos. Muy bien, señor. Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados, oían los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo. Lo ese mundo en el que estás. ¿Qué es? Un momento, señor. Accediendo a la red de combate del pacto. Según los datos de sus redes, el anillo tiene una gran importancia religiosa. Si no me equivoco, creen que Halo es una especie de arma, un arma de un poder inmenso e inimaginable. Entonces es cierto, el pacto no paraba de decir que quien controle Halo controlará el destino del universo. Ahora lo entiendo. He interceptado una serie de mensajes sobre un equipo del pacto que está buscando una sala de control. Yo creía que buscaban el puente de un crucero que dejé inutilizado durante la batalla encima del anillo. Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo. Mala noticia. Si Halo es un arma y el pacto se hace con su control, la usarán contra nosotros y aniquilarán a toda la raza humana. Jefe, Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Tenemos que llegar antes que el pacto a la sala de control de Halo. Marines, adelante. Sí, señor. Bien, señor. Jefe, usted va en cabeza. Picharraco del aguijón, que lo llevamos nosotros y parece de juguete, y lo llevan ellos y es medio brazo, ¿sabes? Debemos volver al hangar de lanzaderas y pedir evacuación. Let's go. ¡Invisibles! LOL. Me pilló en pelotas, ¿eh? Uno menos. Y aquí hay munición. Aquí hay munición, ¿eh? Aquí hay munición. Este loco disparándole al cadáver, tío. ¿Pero tú te crees? Munición. Sí. Granadas, curas... Bueno, ya sabes. Mira lo que hace. ¡Bum! Y eso lo hace el... Los, es como si fuera una piña, ¿no? Parecido. Sí. Bueno, ¿y este qué? Mira. Se está escondiendo la Q y no, ¿eh? ¿Ya está? Cristo, ahora. Está muerto. ¡Súper! Bienvenido, my friend. Y cuando pega, que le da la vuelta y pega con los pinchos. Madre, madre. No tiene sentido este arma. Este arma es de locos. No lo tiene, ¿no? Ya está, disparas y... Y te vas. Recupas y te vas. Me has escrito antes, no te vi, super, tío. Disculpa. Estoy estirando ya, ¿eh? Estoy estirando. No te vi, tío, de verdad. Perdona, Super. ¿Antes cuándo, tío? Déjame verlo. Uy. Dejadme verlo. Creo que sí, es más, creo que lo saludaste. Lo estoy yo flipando también, ¿eh? También puede ser, pero creo que sí, que lo saludaste. No, aquí no me aparece en ningún lado, ¿eh? No. No. Ah, muy buenas, buenas, buenas. Vale, vale, sí, ahí justo. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que cuando... Bueno, buenas noches a todos, pasadlo bien. Gracias, Reinhardt, gracias por pasarte, tío. Que descanses, ¿vale? Gracias. Sí, sí que te quiero, Super. ¿Sabes lo que pasa? Que también estaba Sir J de Castilla, ¿vale? J para los amigos. También estaba J y también me aparece en verde. Y como los dos empezáis por ese y lo veo en verde, a veces se me va la olla y pensé que era él. Qué cabrón. No dudes que si la Emperatriz streamea me iría a verla a ella. No, no lo dudo, ¿eh? No tenía ningún tipo de duda. Ya te lo digo. Ya te lo digo que no tenía ningún tipo de duda. Sé de sobra que irías a verla a ella antes que a mí. Es normal, yo también lo haría.
Yo también me iría a verla a ella antes que a mí. Eso es así. Eso es así. Ojo. 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 Feo, joder. ¿Y ahora qué? Ah, que hay gente, vale. Invisibles, con espada. Mala cosa eso. No, mala cosa para ellos. Muerto, ¿hay más? No. Bueno, sí. A verlo. Otro, sí. Muerto. Lo conseguimos. Cortana, eco, no tengo munición ya, bueno. Tenemos al capitán y necesitamos yo tengo, evacuación yo tengo. Ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pasto y tengo problemas para quitármelas de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio... Gracias, Super. Recuérdalo. Recibido, martillo. Cortana. Recuérdalo, Que luego cuando se ponga a streamear... No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. Pelotilla... No, pelotilla no. La zona de trabajo... De abajo hay una terminal. Aquí abajo. No, Doom Slayer, muchísimas gracias por ese follow y bienvenido a la puta guerra. Espero que te guste lo que hacemos por aquí, el contenido, y lo que sí que espero es que disfrutes. Muchísimas gracias por el follow, de verdad. Pero se nos está liando de locos aquí. Es que no veo la terminal, tío. Me dijo mi hermano lo de la terminal. Yo busqué y tampoco vi, pero ahora buscamos, ¿no? Cuando esté esto más tranquilo. ¡Ah! Igual aquí, espera. Nos han arrasado. Y está ah, aquí, no. Ah, pues no me acuerdo ni yo dónde estaba. Ojo. nos troleó un poquito. Venga, vámonos. ¿No estará por ahí dentro? Vamos por aquí. Ahora por aquí. Vale. Hello, my friendas. Se va a hacer boom. Le estoy dando, ¿por qué no? Ah, vale, pues está. Ahora. Digo, le estaba dando, ¿por qué no funciona? Porque estaba el élite vivo. De cazadores. Muy bien, señor. Y ahora nos las van a pagar. Se vino arriba. Capitán Case se vino arriba. Cartógrafo silencioso. Creo que esta es la fase que más me gusta de todo el juego. Veremos ahora, pero te refieres a este, ¿no? No la saga entera de este juego. No, de este juego. De este. Vale. Mirad. Ah, no se puede cambiar ahora. Es cuando aterricemos. Hay varias estructuras e instalaciones. Va un poco laggy ahora, ¿no? Me va un poco laggy a mí. Vamos a aterrizar. Va a ser duro. Preparados para atacar. Yo creo que las cinemáticas están como capadas a 30 FPS, sobre todo, sí. Saber, ¿eh? Porque a mí me va igual. Ahora bueno. Ya va bien, pero en la cinemática va como raro. Ay, aquí tenemos pipa, sí. Vale, venga, una por ahí. Otra por aquí. La pipa esta está rotísima. La pipa es Jesucristo. Pues mirad el cambio. Bueno, mientras Turi está en la puta guerra, yo os enseño, ¿vale? Esto es como jugaba yo en la Xbox hace mucho tiempo, más del que me gusta reconocer.
Ahí hay un élite, vamos a por el grunt primero, lo eliminamos. Élite muerto. Dios, que defendo la miseria. Otros, otros, otros. Bueno, va pipa, piña ahí. Pero... ¿Otra? Vienen muchos. Y voló. Tío, es que el cambio... Pero, ojo, porque de aquella, esto era la hostia. Mal, ¿eh? Yo lo estoy jugando ahora en gráficos originales. Esto... Por jugarlo un rato así, claro, no se ve tan mal. Esto era la hostia de aquella. Está era bien. La hostia. ¿Qué pasa? Que claro, ahora pues es más... Viste más así, ¿no? A los ojos. Voy para allá. Pues venga tu lema, tira ya, eso es. Mira, mira, ahí viene la Challenger, ¿eh? No os confundáis, ¿eh? Esto no es un Pelican, esto es una Challenger, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Hasta aquí están las Challenger. ¿Quién me decía que tocaba cambiar de no sé qué? Nada, no cambiamos tanto, mira las Challenger. Y hay Chieftains, que te lo digo yo. Vale, baja este señor de ahí, anda. Busquemos la sala de mapas que nos mostrará dónde se encuentra el centro de control de Halo. Vamos allá. Contacto, le doy a la izquierda. Encima de la roca también. Te doy ángulo. Y enfrente. Todo ángulo. Bueno, yo voy disparando. Si alguna bala da, pues espero que va, ¿no? Enfrente tenemos contactos. Más contactos todavía. Ahí vale. También hay, sí. Bueno, ¿dónde los hemos metido? Ya no volverán a meterse con nosotros. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo me gusta este juego? ¿Cómo me gusta este juego? Los he encontrado. Me bajo, ¿eh? Queda uno a la izquierda. Uno. Creo. No, uno no, un montón. Va piña ahí. Are you fucking kidding me? Ahí os va. Joder, no se moría el cabrón, eh. Me retiro, buenas noches a todos. Que descanses, Miriam. Descansa mucho. Tira para allá. Tira para allá, que vienes muy acelerado. No tengo munición. Pega un ostión. El cartógrafo debe de estar aquí. Mi análisis indica que la sala de mapas tiene que estar en el piso inferior de esta instalación. Hasta abajo. Sigamos adelante. No dejéis que bloqueen las puertas. Qué susto, tío. Escucho ya. El turrón. Cuidado. Nos han cerrado las puertas. Míralo, míralo, qué cabrón. Yo creía que el pacto comprendiera también los subsistemas. El dorado ese. Han bloqueado las puertas y no tenemos suficiente potencia de fuego para atravesarlas. Tú. Cortana Case. Tú, medio mierda. Adelante, Cortana. ¿Han encontrado el centro de control? ¿Por qué le puedo pegar? El pacto nos ha impedido avanzar. No podemos seguir a menos que desactivemos. Lo que pasa es que no muere, ¿no? De esta instalación. Entendido. Nosotros seguimos avanzando hacia el objetivo. Puede que esté fuera de contacto con el... No entiendo por qué le puedo pegar. En teoría no debería, ¿no? Pues lo maté. ¿Murió? Sí, sí. En teoría no debería, joder. En teoría... Aquí debería haber un cristal. En teoría hay un cristal. Sí. Hay un cristal, lo que pasa es que... Sí, lo hay, sí. No sé. Segundo pelotón listo para salir en cuanto todo el mundo esté arriba. La zona de aterrizaje parece segura, señor. No hay movimiento. Estamos subiendo, estamos subiendo. No se os pone nerviosos. Tenemos que encontrar el código de desactivación de seguridad para abrir esta puerta.
Vale, pues vamos a buscar el código de desactivación de esa puerta. Porque si lo dices más rápido, Cortana, igual explotas. Buscar el código de desactivación de esta puerta para abrir esta puerta. De seguridad de esta puerta. Dios, qué guapada de... Buah, es que mira, cámbialo aquí. Tampoco es tanto. O sea, sí es mucho el cambio, ¿no? Pero yo así también lo jugaba. O sea, y lo jugué mucho tiempo, sí. No está tan mal la versión original. Pues es que, bueno, por jugarlo de nuevo, ¿no? Es un juego nuevo y os lo enseño. Os lo enseño nuevo porque es que... ¡Madre! Lo que hay aquí. Uf, me salgo. Bueno, limpiamos bastante. Para todo lo que había, limpiamos bastante. Sí, sí, había pero... Desde aquí tienes ángulo, vale. Solo veo a uno. Uno muerto. Casi no noto la diferencia, dice. No, voy a bajarme porque no hay ángulo. No subo aquí a la piedra. Aquí hay munición, ¿eh? Bueno, luego voy. Y curas. No, no, vente ya. No sé si está todo limpio. No, no, creo no está todo limpio, pero disparamos claro desde aquí. Quería coger el ángulo este de aquí. Ya, pero si tengo ya aquí ángulo, la piedra. Es que, mira. Joder, munición también. Eso es. Estoy a tope de munición. ¿Por qué no coge? Ah, eso es de pistola, vale. Vale. ¿Qué me está vacilando el mono ese? Sí. Va piña. Piña, que lanzaron ellos. Queda la élite. Casi no notas la diferencia, super. Es... apenas es notable. Ojo, ojo. Bueno, por la espalda, por la espalda. Hay mucha más munición aquí arriba, eh. Mira, te voy a enseñar cómo lo hace un profesional. A ver. Uy, salió mal. Uno menos. ¡Uy! Ya bueno, está. Creo que muertos, estoy muertos, muertos, muertos. Vale, muertos. Vale. Menos mal. Hay curas aquí. ¿Cogiste la cura? Sí. Y el... vale. Esto es una terminal. Vamos a verla, ¿no? Siempre mola. Manos ociosas. Ya 3.000 años desde mi último contacto con los otros cuidadores de la matriz de Halo. Jesús. A pesar del protocolo de comunicaciones, mis colegas monitores han decidido... me están disparando, pero... simplemente han perdido la capacidad de efectuar las actualizaciones programadas. El lapso continuado del dominio implica que estamos limitados a comunicaciones supralumínicas horriblemente lentas. Vamos, que están tan a tomar por culo. Antes de este cese total en las comunicaciones, los únicos mensajes que recibí en los 4573 años previos fueron transmisiones incompletas y bastante sorprendentes desde la instalación 05. Sospeché
que el monitor 2401, tangente penitente, estuvo un tiempo sin funcionar correctamente antes de dejar de enviar mensajes. He informado sobre mi preocupación acerca de su capacidad para hacer el trabajo. Sin embargo, no sé para quién archivo los informes. Puede que el destino de 2401 sea la locura. Sé que hay mecanismos de seguridad para esto. Espero que funcionen. Seguiré visitando los sistemas de proyección en las fechas marcadas. Quizá los otros monitores estén sufriendo fenómenos de interferencias galácticas o fallos inesperados en sus sistemas. 3.000 años de fallos de sistema. En realidad. Mientras tanto, he agotado todas las actividades de investigación programadas por el Consejo. Tras completar los experimentos, apagué todas las funciones centinelas y pasé a un estado de hibernación significativa para medir el rendimiento de la instalación con un consumo despreciable. Después de 150 años sin impacto apreciable en los sistemas y en la integridad de la instalación, empecé a aburrirme, incluso hibernando. Fue problemático, ya que llegué a pensar que no era capaz de permanecer en ese estado. Era uno de los regalos prometidos, una meta por la que luchar. Conozco los peligros de que un sistema como yo pierda su enfoque operativo. Es preocupante. Me pregunto si mis colegas monitores estarán experimentando estados similares o si esto se debe a mi curso en particular hasta esta instalación. Para divertirme he iniciado una serie de experimentos relacionados con la evacuación de toda la materia de secciones contenidas de mi instalación. Muy bien. Muy bien. Al medir los efectos geológicos de la exposición al vacío del espacio y la eventual recuperación biológica de estas secciones, espero obtener valiosa información sobre escenarios de respuestas a emergencias en caso de... Muy bien, muy lógico. Muy lógico todo. Súper lógico. ¿Me mataron o qué? Sí, se ve que sí. Me mataron porque respawnearon. Yo lo vi, a mí no me dejaba darle aquí, ¿no? Y lo vi desde tu stream. Ah, salieron ahí spawn y te mataron. Hostia puta. Pues yo los maté, pero es que te mataron. Vale, vale. Pues vamos. Vamos. Contactos, muchos contactos. Quema, ¿eh? Buf, voy a cambiar, voy a ir a por la pistola, ¿eh? ¿Dónde está la pistolilla? ¿Cómo silban? ¡No! No, usar el terminal no, quiero... Me cago en Buda. Vamos, amigo. Nos los fundimos. Está ahí la de pinchos, ¿no? Pero es que teniendo esta pistola, ¿para qué coño vas a coger la de pinchos? Claro. Está la hostia. Venga. Vale, ahí hay más escudos. Y hay cajas de estas. De escudos, sí. Escudos esto, ¿no? Pa' dentro. ¡Ja! ¡Oh! Mirad esto. Mirad esto. Cómo se veía antes esta mierda, tío. Contactos. Vale.
A este lo vamos a batir de una ya. ¡No! Me vio. ¡Ah! Por la espalda, por la espalda. ¿Uno muerto? Un tiro, ¿eh? One shot, one kill. Muerto. Los tenemos ya dominados. Tan dominados ya. Y esto. De locos. El terminal. Que aquí parecía que te ibas a caer. Vamos a desconectar el sistema holográfico. Vale, y ahora la puerta de antes. Bien. Así se debería abrir la puerta que conduce al túnel principal. Está enfadado, ¿eh? Ese creo que está enfadado. Dice, ¿por qué se abre esta puerta? Vámonos. Mayday, mayday. Nave de transporte Bravo 22 bajo fuego enemigo. Repito, nos atacan y... Es la puta guerra. Contacto. Entendido. Vamos para allá. Uno menos. Son invisibles, ¿eh? Otro más. ¿Buena? Muerto. Bien, bien. Parece que ya. Pero aquí me están poniendo música de que se va a liar, ¿eh? No sé yo. Típica música de Halo, es que es espectacular este juego. Vale, y ahora hay que bajar. ¿Y cómo bajamos? Yo voy a bajar. ¿Cómo? Jefe, Bravo 22 nos traía armamento pesado. Cuando vi que nos enfrentábamos a unos cazadores, pensé que te vendría bien. Hay contactos. Sí, vale. Bajemos por la playa. Atentos a cualquier cargamento que podamos recuperar. Abatimos, ¿eh? Uno abatido. Cuidado con esa mierda. Uno abatido. Falta el otro. Arriba, encima de la colina. Puse al de abajo. Uno abatido. Subo a la colina. Otro batido de la colina. Hay varios. Uno muerto. Ya está. Y el otro muerto. Vale, y aquí abajo tenemos munición, al lanzacohetes. Al fondo hay más contactos. Tenemos lanzacohetes aquí, ¿eh? Cógelo si quieres. Espera, ahora lo pillo. Suppression fire. No me toquéis la moral. Hacer el favor. Vente, sube. Vamos allá, vamos a por ellos. Estos son amigos, menos mal. Que pare de disparar. Empieza el espectáculo. Perfecto. Vamos allá. ¿Cómo escupe eso, tío? ¡Ah! Hay hunters, ¿eh? Vale, voy a dejar el bicho aquí. Abajo. Vale, bajamos. Vale, les voy a llegar con todo. ¿Dónde estáis? Ya verás ahora la que se va a liar. ¡Hello! A la mierda. A la mierda los cojones, a la mierda. ¡Wow! A la mierda casi me voy yo. Abatido, vale. Pa' dentro. ¿Dónde está?
Cuidado, que una mínima aprieto gatillo, Mejor me pongo detrás y me quedo detrás, por lo que pueda hacer. Este, el pozo. Vale, una cinemática para esto, ok. Vale, ahí abajo. Uf, contactos. Espera, que esto lo enganchamos de espaldas, Uno enganchado de espaldas. Vente, vente. ¿Dónde estás? Fui por otro lado, pero estoy ya... Es que pensaba que... Mierda, me vieron. Paralelos, ¿no? Iban paralelos, pero no, estoy detrás tuyo ya. Se... Fui por otro sitio y no, Vale. Se está armando. A mí no me jodéis. A mí no me jodéis. Esto es la puta guerra y empiezo bazocazos con todo Cristo. Hay otro más vivo, ¿Dónde está? ¿O no? Oh, limpio. Vale, vale. Sí, estoy escuchando. Limpio, ¿no? Pero escucho a uno. Sí, escucho a uno por aquí. Ojo. Sabe Dios. Vale. Tiene que estar por aquí metido como una rata. Sabe Dios. ¡Eh! ¡Lo veo! Son dos. ¿Qué onda? ¡Bienvenido! Buenas noches, que hoy estuve liado. Siento no haberme pasado antes. No pasa nada, Kiona. Sabes que siempre eres bienvenido y cuando puedas, tío. No es obligatorio pasarse, Cuando te apetezca, te sabes que aquí estamos, tío. Gracias por pasarte, tío. Pero bueno. Más hunters, ¡Buah! Callaron, sí. No. Grande, Kiona. Hello. Os voy a reventar a bazocazos. Bueno, están los hunters estos aquí. Sí. Bueno, uno menos, cargan, ¿no? Vale. Otro menos. Dos ya menos. Está, vale, voy a cambiar esto. Voy a quitarme esta mole. Dame mi pistolilla. Pistolilla nice. Mejor arma del juego. Vamos allá. Y esta zona que era rarísima. Mira, la sangre de los hunters, mírala. La roja, pero bien roja además. Es como un naranja. Aquí se ve mejor, roja, mira, aquí. Naranja, sí. Si le rojo, pegas a un salta más. Naranja, sí. Ahí con la luz parece que sea rojo. Y es naranja y ahora pues... ¿Ves? Y ahora... Bueno, ahora sí, ahora también, mira, fíjate aquí. Sí, pero se ve como menos, ¿no? No sé. Sí, es como... Bueno, no es tan viva, ¿no? No se queda ahí. Si te fijas, le claro, das, se va. Desaparece. Sí. Se va. Antes no, antes. ¿Dónde estáis? Martillo, equipos terrestres. Se os acercan muy deprisa dos naves de transporte enemigas. Maldita sea. A ver todos, tenemos compañía. Atacad a las fuerzas enemigas en cuanto las veáis. Será más fácil mantenerlos a raya desde dentro de la estructura. ¿Podéis entrar? Negativo. Demasiado deprisa, negativo. Uf, está un poco agobiado. Tiene que encontrar al cartógrafo. Nosotros los mantendremos ocupados todo lo que podamos. Está el hombre. Las cosas se nos van a poner difíciles si no salimos antes de que lleguen más refuerzos. Busquemos ese mapa. Lo estoy buscando, Cortana. No me...
¿O qué piensas que estoy haciendo? ¿Dando vueltas aquí de turista? No, 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 no. No estoy de turista. No estoy de turista. Mira. Uno menos. Aquí. ¿Cómo me ves? Si estoy invisible. Saco de escombros. Sentó. Se quedó así como sentadito. Ahí está. ¿Pero qué? ¿Cómo estás calentando? Hay otro, No, ya veo ya. Aquí. Ese panel holográfico debería activar el mapa. Vale, pues lo activamos, a ver. Activado el mapa. Analizando. El centro de control de Halo está aquí. Esa estructura parece ser una especie de templo o santuario, si no lo he interpretado mal. Vale. Interesante. Interesante. Un santuario no parece un lugar muy apropiado para una instalación tan importante. Nos vamos de aquí. Mira. Armadora. Contacto, Cortana. Es posible que su nave esté fuera de alcance o que tenga problemas de equipo. Sigue intentándolo. Avísame cuando hayas restablecido el contacto y comunícale que el jefe maestro y yo hemos descubierto dónde se encuentra el centro de control. Nos dirigiremos allí en cuanto estemos arriba. Contactos. Martillo corto. ¡No! ¡Qué hijo de puta! Tenemos que dar la vuelta, no podemos subir por ahí. Por aquí. Esos cambios de gráficos a tope. Están aquí. Dios, qué duros son los jackals, tío. Son un por culo constante. ¡No! ¡Adiós, mira, Zuri! Me maté. No, bueno, ¿qué va? No te... No, no, hombre. Nada. Una caídita de nada de... ¿Qué? ¿400 kilómetros? Pauneaste ya, ¿no? Nada, estos soldados de hoy en día son demasiado flojos. ¿Cómo no aguantan una caída así? Venga, hombre. Eso lo aguanta cualquiera. Ahí os va. Ahora os flanqueo. Te meto otra piña ahí para que no te puedas recoger. Y a volar. Si es que somos increíblemente tácticos. Uf, lo que tenemos allí enfrente es de locos también. No tengo piña. Yo le acabo de tirar una. A la suerte. Estoy cogiendo la espalda, Vale, mantengo el fuego aquí. Estalló todo. Menos este puto élite que no se muere. Muy profesional. Muy profesional. Por aquí. Tío, es que los cánticos estos
Arriba. Y aquí abajo. A ver si lo doy pillado a este de aquí abajo. No, no lo pillé. Detrás. Métete dentro por aquí. ¡Wow, wow, wow, wow! Se acaba de armar de locos. Estoy a 3 de vida. Vente, 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 vente. ¡Ah! ¡No, no vengas, no vengas, no vengas! ¡No vengas, no vengas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Madre mía, el de la espada! Bueno, estaba limpiando a los otros. Claro, pero no me estabas haciendo caso y te dije, no vengas, no vengas, no vengas. Pero pensaba que te referías no entres dentro, ¿no? Del cuarto ese pequeño, pero no, no. Era a quien me alejara de la zona. Claro. Sí, sí. Claro, y dije, vale, no entro, pero me limpio a esto. Arriba. Y no. Vale. Cuidado, piña, piña, piña. Ya, esta la vi. Wow. Ya las empiezo a ver, más o menos. Claro. Vale, abatido. Y ahora al loro. A ver. Corre, 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 corre. Vale, ya murió. Ya está, ya está. Vente, vente. Ya murió. Cabrón. Cabrón. Con las herraduras esas que me llevas ahí de caballo. Cabrón. Croquetas, Halo. Croquetas es más que Halo. La ballena sensual. ¿Eh? Es que las croquetas... Tengo... Mira, cada vez que entras, tío, me entran unas ganas locas de comer croquetas, tío. Te lo prometo, ¿eh? ¿Eh? Invisibles. ¿A dónde quieren? ¿A quién? ¿A quién? Rata invisible. Dos, dos muertos. Falta uno, falta uno. Muerto. Muerto. Vale, vienen a buscarnos, ¿eh? Obvio. Pues cada vez, te lo juro, cada vez que vienes me dan unas ganas terribles de comerme croquetas. Tengo un mono ahora mismo de croquetas que no te da... No, vamos, no te lo imaginas, ¿eh? Martillo, toma las coordenadas y el plan de vuelo. Entonces lo hago bien. Unas croquetitas de jamón. Oh, qué ricas. Eso sí, yo prefiero un choripán. No, ya me quedo con las croquetas. Mira que me gusta el choripán, ¿eh? Pero las croquetas es el sumum, es la delicia. Es de locos, las croquetas es de locos. No tengo ninguna de las dos, no tengo ni croquetas, ni choripán, ni tengo nada. Así es mi vida. A que jode, jode un montón. Porque tengo un mono terrible de ellas y no las puedo comer. Es así. Vais a flipar, palabra. Hola. Se reagrupan. Cuidado, ¿eh? Te digo yo. Pues coge esa. Madre. ¿Ahora que esto se lo lía? ¿Puedo coger? Sí, se lía de locos. Sí, pero no me sirve para nada ahora mismo. No. Ahora mismo no. Se quedó bugueado. Uno menos. Mucha gente ahí dentro, ¿eh? Y por el lateral. Un élite en lateral derecho. Uf, estoy medio muerto ya.
Y acabamos de empezar. ¿Pero quién me está disparando? No sé, yo voy por el otro flanco, Ya, ya. Estoy yendo hacia ti, pero... Estoy contigo. ¡Contactos! ¡Qué susto! Uf, cagazo que me acaba de dar. Son más numerosas de lo que preveía. Ya me jodería. Sí, ya me jodería. Pues sí, ya me jodería. La ballena sensual. Ya me jodería, ya. Esta fase mono. No dormidos. Si los sistemas medioambientales del anillo. Gente dormida, ¿eh? O si los diseñadores no, no, no dispares. Ojo, mierda. Ah, mierda. Es que me está disparando ya la puta nave. Joder, estoy medio muerto. Yo ahí a pecho palomidas. Nada, si nos matan reset y supongo... Vale, me mataron. Yo le disparé porque me disparó la nave esta, ¿sabes? Vino a por mí y por eso le disparé. Para ti. No, sino que te maten, hacemos reset y lo hacemos con sigilo también. Claro. Qué blanditos. Vamos allá. Ahora sí. Vale. Dormidos, acuérdate. Interesante, aquí el clima parece natural, no artificial. De ese lado, de ese lado, de ese lado. Si los sistemas con la Q. Medioambientales del anillo están estropeados, o si los diseñadores querían. Pero me dispara la puta. No pasa nada. Bueno, claro, es que al dispararte la nave ya se nos lía. Claro. Voy a coger esto. Creía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Buah, pero me revientan aquí, me hacen mucho daño. ¡Qué piña me acaba de meter! ¡Qué piña me acaba de meter! Ojo, y a mí, como que me reventaron la torre esa que estaba subido, me la reventaron. Espérate, me voy a meter aquí. Ya estoy. Hacer respawn, eso es. ¡No! ¡Que me caigo! ¿Por qué me caigo, tío? Mira, vuelvo, vuelvo. Ya estoy, ya estoy. Ay, que me caí para abajo, tío. No vi el puto cristal. Claro, a mí me pasó lo mismo. Hay un élite aquí, pero bueno. Podemos, yo creo que podemos. Maldita Banshee, tío, ven aquí. Vamos por culo el élite. Voy por abajo, ¿y ahora cómo coño subo? Por aquí. Voy a subir. Por los laterales. Sí. Reventó. Eran horas. No tengo munición ya del rifle, vamos con la pipa. Todo muere. Vale, aquí está limpio. Delante vienen bastantes contactos, tiro piña. Muertos. No todos, pero muertos, la mayoría. Vienen más. Dorado, dorado, dorado. Bueno. Ese me da miedo. Debería darte. A ver. Piña. No le doy ni de ¡adiós! Cabra ahí, bueno, hasta luego. Hasta luego. Se metió el cebollazo, pues nada. Hasta luego. Adiós. Dame esto. Ayúdame con eso. Y ayúdame con eso. Perfecto. Perfecto. Miedo me da. Ya se vuelve a liar. Contacto a su izquierda, muerto uno, muerto otro. Invisible, muerto. Bueno. Vale. Dame esto. En el medio hay gente, aquí tengo yo contacto, no me acuerdo el nombre. Un Hunter, Hunter. Eso, el Hunter. Muerto Hunter, muerto. Hay otro, ¿eh? Me tiene aquí.
Espera. Está dando la espalda. Muerto. Ahí está, muerto. Joder, no tengo munición de rifle, tío. Toma, venga. ¡Sal, sal, 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 sal! No me jodas. Bueno, me la comí. Esta no la vi, ¿eh? Cuando escuches bengala... Bengala, sí, eso lo escuché, pero vaya, dijo bengala, yo, vale, pues bengala. Sí, cuando escuches, pues cuando escuches bengala, corre. A correr, vale. Vale. Ascensor. Bengala. Dormidos. Dormidos. Con la Q. Eso es. ¿Tienes uno a la derecha? Lo veo. Muerto. Otro aquí. Vale, creo que hay que ir por el otro lado, ¿eh? Ven por aquí. Me da que por aquí no es. Voy a mirar a ver si hay alguien aquí. No. Pero hay bastantes despiertos después ahí dentro, ¿eh? Así que vamos a intentar eliminar los que podamos. Que estén dormidos. A ver, esto si lo rompo. Sí, se van a despertar. Sí. Y la armamos, por eso. Mierda. Ya está, ya la armamos, ¿eh? Bueno. La armé yo, de hecho. No, pero fue porque si te encuentras a la élite de boca, pues... Te lo puedo romper, vale. Claro. Niña. La pipa es la mejor pipa del juego. Es la mejor pipa del mundo. Sí, del mundo, sí. Vale, por aquí. Joder, tengo 12. Vale, teleport. Tengo 12 balas. O sea, un cargador y 12 balas más de... Tenemos colegas allí, ¿eh? Vale, vale. Va llegando. Bueno, no sé si hago mucho con esto desde tan lejos, la verdad, pero bueno. Yo disparo. Hay una torreta ahí, me la voy a cargar. La torreta ya me encargo yo, ya me encargo yo. Muerta, creo que está muerta. ¡Oh, fallé! Al fondo hay un vehículo. Hay un... Como... Hay un... Un tanque. Pegando como misiles, sí, un tanque, sí, pero no lo bajo, ¿eh? De momento no. Espera, no, con eso... Difícil. Bueno, pues limpio. Entonces voy limpiando. Voy a ver si me lo puedo bueno, bajar. Bueno, me reventó el puto tanque. Vaya, si me reventó. Y la torreta también la reventó. ¿No le estoy dando? ¿Quién viene conmigo? Ahora sí que te di. ¿No? ¿What? A veces... No van y no van. Ahora, muertos. Sin problema. ¿Estás vivo? No, me reventaron. Voy. Me reventó, me tiró un misilazo. Me voy a morir. Me moría de locos, vamos. Nada, estar en la torreta, Susel. No sirve, o sea, para limpiar sí, pero luego ya me tengo que mover. Para limpiar ahí al fondo todavía sirve.
Abuso, limpio allí un poco y luego me muevo, porque si no... Yo voy a ir a por el tanque. Porque nos hace mierda. El tanque me revienta en un momento. Sí, el tanque, nos hace mierda. Cuanto lo vea, me bajo de aquí. Ahí está. Vale. No voy a bajarme ya, ya está. No me fío. Vamos a coger aquí cobertura en la piedra esa. Vale. Pues aquí voy limpiando lo que vea. Porque al tanque no lo puedo como abordar, ¿no? O sea, no, aquí no. No, aquí no. No. Vale. Muerto el tanque. Mandaron mi pistola a tomar por culo. ¿Quién me está disparando? Hay un élite conmigo. Voy para ahí, ¿eh? Se va hacia... ¡No! Frente tuyo lo tienes. Sí, no, sí, en un ghost. Se acaba de subir. Sí, el listo. Espera, espera. No. Lo matamos, ¿eh? Espera, espera, que voy. Muerto. Ya está. Súbete. Hostia, bueno. Si te subes atrás, mejor. A ver. Sube, hombre. Vámonos. Vale, vale. Aquí nos bajamos, ¿eh? Te puedes subir de... Coño. De acompañante, ¿eh? No. Ahí no. A mí no, ahí no me gusta. Un arma. No hay un arma. Súbete aquí, encima. ¿No? Encima. Aquí, ¿no? No, súbete encima. Ajá, a ver. Bajo. Sí. Subo encima. Y ahí. A ver, en el hueco ese, hay un hueco. Hay un agujero. A ver, baja. Voy a intentarlo otra vez. A ver. Sube. No, no. No puede, no. ¿Aquí? No, pues no puedes. No se puede, ¿no? Bueno. Pues me quedo aquí, disparo así. No pasa nada. No, pero puedes ir sentado, ¿eh? Bueno, me siento, bueno. Claro, así no te caes. En el 1 no. Ya, manejo yo la torreta, ya. Claro, pero así no tengo mucho ángulo. En cuanto te pares, me voy a bajar, ¿no? Y disparo, porque si no, no. Yo tengo ángulo izquierda, ¿no? Pero derecha no. Esa, ese ya no le puedo dar, al límite no le puedo dar. Vale, y me reventaron. Pues ok. ¿Te reventaron? Desde atrás, sí, LOL. Claro. Bueno, esto ya hice respawn y me volvieron a reventar, ¿vale? Vale, me muevo un poco, me muevo un poco. A ver ahora. A ver. Pues despacito. Sí, puedes pillar un ghost. Si quieres. Hay un ghost ahí. No sé si hay ahí. Pues está reventado. Bueno, ahí atrás. No sé si más atrás hay un ghost. Creo que sí, hay uno. Sí. Hay uno que está bien. Voy a cogerlo. Aunque no sé si me va a pegar teleport. Si me alejo mucho, igual me pega el teleport. Mira, aquí delante tengo uno yo, eh. Tengo un ghost. Estoy ya. Estoy ya encima, ya lo voy a coger. Ya voy para allí. Sí, claro, mejor así. Sí, claro. Esto no tiene turbo, ¿no? No, no, aquí no. Aquí no, vale. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Se acercan los morteros del pacto! Los morteros del pacto. El pacto ha colocado sus tanques para defender la entrada al túnel. Mierda. Ya. Más arriba. Sí, lo dejé aquí pillado, ya no me puedo mover. Pues vaya, Hay otro, Ahí está. Espera, que lo saco. Ya está. No, joder, ya me están calentando los hocicos. A ver si lo saco, ya está. Lo saqué.
coraza, tanta coraza para nada. Vamos a acabar con los demás. Las Banshees, lol. No me acordaba yo de las Banshees. Bueno, aquí se lía una, espera, la torreta. A tomar por culo la Banshee. Por culo la torreta, bueno, no sé yo, ¿eh? Sí, creo que la maté. Por detrás. Vamos. 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 No tengo ángulo. ¿Dónde está el tanque, tío? No lo estoy viendo. No lo veo yo tampoco, ¿eh? A ver. No pueden ser solo esos. Lo veo. Estaba ahí arriba, joder. Sigue estando ahí arriba, de hecho. Bueno, a ver, si apuntas, mejor, ¿no? Es un hecho. Yo no puedo subir, no, que va, con el bicho este no, y no. Tanto me da que tampoco, ¿no? Que va. Van a donde quieren, ¿eh? Los tiros. Ahora sí le dio, ¿ves? Ya explotó, ya explotó. Ya explotó. Vamos para allá. Creo que por aquí abajo, ¿no? Sí. Deduzco. Cuidado, no te pegues, no te pegues. Tío, la dispersión de esto es de locos. Mira para dónde van, ¿eh? No va una al centro, tú. No, ni una al centro. ni una al centro, ¿eh? Madre mía. Hay que activar la terminal esta. Me bajo yo y la activo yo. Bueno, ya la activo yo, es esto aquí, ¿no? Esto. Es eso, es. Uy, esto derrapa, ¿eh? Mira, mira. Bueno, contactos. Pues van a flipar. Verás lo que van a durar. Con un tanque aquí, mira, la toman por culo. Ya está. Están por todas partes. Recibido. Venga, ese plomo, marines. No, cuidado que hay torretas y mierdas, cosas. Limpio, hostia, sí. Y voló. Torreta limpia. La de la derecha. Ese no se enteró de nada. Ese aún no sabe que. Que está en la puta guerra, ese no se dio cuenta aún. Eso está ahí en plan, bueno. Y sigue vivo, que es lo peor. Ahora ya no. Viene un Hunter. Hunter. Mueres. No muere, tío. ¿Y ahora? Sí, ¿no? ¿Cómo? Pero... Ese era mío. Ese no era tuyo, no tenía tu nombre, ese era mío de toda la vida. Adiós. A ver, hombre. Obvio. Está limpio, yo creo que puede pasar. Se estaba limpiando aquí. ¿Me daba esa torreta de ahí? Pues sí. De hecho, voy a mandar esa torreta a tomar por culo, no vaya a ser. Claro, a ver, yo me reventé a los que habían, ¿no? Pero igual fue otro a cogerla. No sé, en este lado estaba activa. Limpié ahí y ahí. Tío, ¿no se rompe el suelo o qué? Hostia. Adiós. Adiós, bueno, oye. Es que esta mierda se controla con el ratón y no me acostumbro, ¿eh? Le doy un poco a acelerar y nada. Hasta luego, bueno, oye. Pues ahora te subes aquí. Nos quedamos sin Ghost, no pasa nada. Activa la puerta, activa la puerta esa. Ya que estoy, sí, claro. Lo podría haber hecho. Por ahí.
Y ole. El Santa. Mira, tienes Ghost aquí. Hola. Bájate de eso, cabrón. Tienes otro. Uf, vale. te maté yo. Fui yo. Nada. Te atropellé. Tienes otro ahí. Voy por detrás, cojo eso. Este de aquí. Hijo de puta. Pero, ¿será posible con el tío ese? Coño, lo han matado. Iba a disparar, pero no. Mejor no. Si no, va a saltar por los aires. Por si acaso, ¿no? Si no me estalla, yo creo que me estalla. Sí, pues. Sí. Si te engancho. A ver, me voy a poner en un lado, voy pega doblada, así puedes disparar. Creo que va a ser mejor. Vale, dropean ahí bastantes. De hecho, me voy a ir para atrás. Vale, se me volcó el puto ghost. Puedes volcarlo, Lo cogí otra vez. Me voy para atrás porque hay allí lo que no está escrito de contactos. Muchos. ¿Pero y este colgado? El loco este. Bueno. Qué barbaridad. Mucha gente aquí a volar. ¿Cómo que abajo todos? ¿Me tienes una piña? Toma, piña. Allí hay otro ghost, allí. Esa torreta. Uy, no. Así no, ¿eh? Ahí estás. No los matas, ¿ves que no los matas? Ojo el tanque, ¿eh? Hay un tanque al fondo. Ahora voy a por él. Muerto el ghost. Cuidado que le paso por encima al ghost. Tanquecillo. Ven aquí. Aquí, a mí. A mí, hombre. Eso es, caramustia. Pues creo que hay que ir para arriba, ¿eh? Dejar el bicho aquí. Y vamos para adentro. Ni un rasguño. Apenas unos. Oh. Elite conmigo. Muerto. Dios. Está ahí moviéndose. Nada. Lo de todo, hay que ir para abajo. No es por ahí. Es que yo ya no me acuerdo por dónde era tú. Vuelvo al tanque. Tenemos que seguir entonces, ok. Molaba que cayeran los picos de hielo. Si les disparas. A ver, Joe, que no tengo todo el día, mira ese culo. Joder, Sargento Johnson. Madre mía. Hola, ¿qué tal? Uf, es que darle con esto se nos complica. Por si acaso había alguien ahí. Pero ya dimos toda la vuelta. ¡Epa! ¿A dónde ibais? Ya dimos toda la vuelta, ¿no? Al pirulí este. Yo creo que está todo limpio ya, o debería estar. Ahora está todo limpio, que acaba de saltar el punto de control. Vale. A ver, me voy a parar aquí, a ver. Quizá ahora hay que entrar dentro, vete todo, ¿sabes? No. Por allá, por el fondo. Por allá. Salieron... Hunters
Es que ya no me acuerdo, ¿eh? Qué barbaridad. Hace mucho que juega esto. Me fundo la torreta, ya está. Y al pozo la torreta. Creía que el pacto había eliminado a todos los marines de esta zona. Bueno, lo que hay aquí abajo. Dos hunters. Es que derrapo. Va, pues va abajo, qué cojones. Dos hunters. Nave de transporte del pacto aproximándose. Tenemos el pacto detrás de nosotros. Estamos atrapados. ¿Qué estamos atrapados si al cabo del...? No serás medio tonto tú, ¿no? ¿Qué estamos atrapados si acabo de limpiar esto de locos como un auténtico puto profesional? Aquí hay que bajar. Ahora hay que bajarse, claro. Eres un aguililla, pero para aguililla estoy yo. Ah, corred vosotros, pay. Voy a cambiar, Voy a cambiar. Coger el lanzapepos. Hay que ser efectivos. Y con esto creo que no lo voy a hacer. Igual sí, pero... ¡Eh! Tira. ¿Qué? Ahora corres tú. Cago en tu puta madre, hombre. ¿Dónde coño está Suri? Viendo armas. Detrás, Estoy detrás tuyo. Ah, vale. ¿Cómo que? Pero vamos a ver dónde están. Con sniper. Muy rico, vale, ya está. Ah, vale, están ahí arriba. Tú sí que vas a arder. Fíjate. Matamos. Vamos a matar tú. Hay fuerzas del pacto atrincheradas en esas rocas, señor. No podemos movernos. Tenemos que subir bueno. Este tipo. Estalló todo. Como veo que hay un listo. Ya está. Otro listo ahí. Ya está. Manteniendo posición. Que todo el mundo esté alerta y cubra al jefe maestro. No, joder. Bueno, bueno. ¿Dónde está la Banshee? ¡Voló! Un experto ya. Ya. El de la torreta está muerto, pero por si acaso. Ah, no hay más contactos. Creo que aquí abajo había cositas. ¡Oh! Me reviento. Sí. Cositas y cosetes. Elite, cuidado. No, no hay cositas. Solo había dos elites de mierda. Tengo un pepo esperando para que abra esa puerta. Por ejemplo, ¿qué manera de eliminar gente? Santo. Manera de abrir puertas. Santo Dios. Joder. De locos. Recibido. Buena suerte. Hostia, que estaban dormidos, pero escuché el notas berrear y disparé, tío, de idiota. Bueno, perdón.
Perdón porque la lié yo, tío. No, pero lo hacemos. Pero bien, tú sabes así. La de peña que hay ahí dentro. Cuidado que es tu cama. Cuidado que va a flotar, ¿vale? Que llevo la de los pinchos. Perdón. Uy, uy, uy. Tiré piña, pero me la tiré a mis pies. Ahí te he muerto. Va todo lo que hay ahí, va piña. Tengo munición y muerto. Bueno. Me tiro para atrás, Voy a ver si puedo coger mi arma. Vale, estoy aquí. Tiro para atrás. A ver dónde coño me morí yo aquí. Vale. Arreglado. Batería baja. Desgracia de armas que llevo. Ascensor. Vamos allá. ¡Oh! Mierda. Espera ahí, Espera ahí, espera ahí. Es que no, pensé no, que había subida. No, dijiste, no, vamos allá. Estaba en la puerta, ¿no? Porque me fui por otro lado, que había más. Me cargué un par y luego volví, ¿no? Vale, seguiste vale. Para adelante. Espera. Y pues menos mal que no avancé, porque hay aquí un barranco. Pues. Sí, de locos, vale. Además. Espera ahí. Dormidos, 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 dormidos. Verdad, me cago en la... Bueno. Tengo munición del rifle. Todo lo que hay aquí. Tiembla, le tiembla. Bomba. ¿Cómo? No. Está muerto. El élite, sí. El élite dorado, sí. Revientan. Bueno, todo lo que viene. Tengo munición del rifle, bueno. Tiro piña, pero me da que estoy más muerto. ¿Tienes munición de rifle? De rifle no, tengo del sniper todavía tengo. De rifle tienes aquí, ven para atrás. A ver, ¿dónde estás? Aquí detrás, ¿vale? Aquí. A ver, si no lo tiro y cojo aquí, aquí, aquí. Pues bueno, aquí ya hay, sí, eso es. Vale.
Vale. ¿Qué gente? A ver si están durmiendo. Durmiendo. Dormidos, dormidos, dormidos. Vale, vale, no disparo. Voy por la derecha. Muerto uno. Muerto otro. Aquí queda otro. ¡Rápido! Bien. Aquí no hay opción, ¿eh? Del otro lado, LOL. Del otro puente, madre. No tengo munición. Me tiro para atrás. Me van a matar. En algún momento me quedé sin munición, yo. Cúbrete, cúbrete. Si ves que tal, cúbrete. Cuidado, la piña. Va a ser mejor usar esto. Voy a coger aquí posición adelantada. Bueno, ese con la de los rayos, verás. Ese va a explotar. Explotó. Claro, que esto es del puente. Justo me quedé sin munición del sniper ahora. Me los podría ventilar a los del puente. Pero con este arma, con el rifle, no es tan fácil. Me dejan muertos. Es más lento, ¿no? Cuidado, piña, piña de ellos, piña de ellos, cuidado, eh. Invisible. Muerto. Dame tu puta arma. Esto sí es un arma, como Dios manda. Piña, 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 cuidado. Silencio, silencio. A ese por la espalda. Hay que matarlo por la espalda. Uno muerto. Hay más, ¿eh? Hay munición aquí atrás. Viene un élite, viene un élite. Viene un élite. Cuidado que te va a ver. Creo que me ve, eh. Te vio. Me vio, cabrón. No, me vio a mí. Muerto. Bueno, pues ya ahora nada de sigilo me da. Ya está, ya están abatidos. Nos vamos. Por aquí, por aquí. Vamos, vamos, que nos los liquidamos. Uy, no, no. Cuidado. Punto de control. Supongo que será por aquí. Vale, cuidado. Mierda, élite a la izquierda. Está tocado, eh. Te cubre del otro, te cubre del otro. La espalda, bueno. Uf. Os he muerto. El élite de arriba muerto. Tenemos jackals abajo. Otro élite arriba. Estoy contigo detrás. Me calientan con los cinco. Sí. Va piña para arriba. Voy a limpiar a estos pesados de aquí abajo. Porque me dejan vivir.
¿Eres tú o yo, amigo? Estoy loquísimo, hay muchos aquí. Espera. Tengo... Ya está, no, está, estoy muy low. De hecho, estoy a una mierda de vida, pero sigo vivo. Ahí os va. Pero es que mira todo lo que hay ahí, piña. No, ya está. Ya está. Queda uno vivo, lol. Bueno. Quedan dos. Limpio. Uno. Ahora, ¿no? Otro ya está. Vale. Ahora sí. Se nos lía en un momento, Veía muchísimo. Yo empecé a avanzar y digo, vale, no. Y de golpe me encontré de boca con un montón. Pues los que habían ahí. Por aquí, nada. ¿Dónde está la puta entrada? Por aquí tiene que estar, ¿no? Sí, por aquí. ¡Oh! Uy. Estarán dormidos, ¿verdad? No, este es el puente paralelo de antes. Vale. Pero... ¡Hostia! Del otro lado tenemos hunters, tú. Uno muerto. Uf, estoy sin escudo, Me cubro. Yo estoy de vida muy low, o sea, no tengo nada de vida. Yo me cubrí. Morí. El escudo estaba full, pero vamos, que estaba muy mal. Voy a ver si cojo mis armas. Vamos a ir. Es que tenemos un hunter allí, que hasta que me dé la espalda no voy a poder matarlo. ¿Dónde coño morí? Aquí. Sí, pero las armas... Buena suerte. Las armas se fueron a tomar por culo, me da. Lo más probable es que sí, Sí. Me va bien por el sniper, ¿no? Para cargarme a ese, por la espalda. Pero bueno, da igual, con la pipa. Sí, pero tengo que esperar a que se dé la vuelta. No llevo tu pipa, yo llevo esta de mierda, ¿no? Bueno, da igual. Uf. Delvion, ¿para cuándo una versión más nueva del Halo? Es que lo estamos haciendo por orden, Delvion. Entonces, ahora estamos haciendo el 1, después vendrá el 2, después el 3, después el 4. ¡Deseto! ¡Desetito! ¡Hijo! No, hombre, no, no me hagas esto. Gracias, Deseto, grande. Un besito, campeón, grande. Desetito, eres un fiera, tío. ¿Qué tal, chicos? Bienvenido, gracias, Deseto. Joder. De parte de Deseto, lo sé, Lucho, lo sé. Sí, sé perfectamente de quién venís. Lo sé perfectamente. Desetito, 1.000 millones, tío, como siempre. Mil gracias. ¿Y qué tal el stream, tío? ¿Qué estuvisteis haciendo? Hoy a mí me toca un poquito de Halo. Dije que volvería, pero no dije solo. Correcto. ¿Y qué estuvisteis haciendo, chavales? ¿Qué hicisteis? ¿Qué tal el directo? ¿Dónde está el invisible? Vale, muerto. Muerto. Me pongo muy tenso. Silver Federata. Oh, sí. Oh, sí. Un poquito de H ahí a tope. Tú andas con un clasicazo. Sí. De hecho, nos lo estamos pasando. Es el... La Master Chief Collection, ¿no? Entonces nos lo estamos pasando por orden cronológico. Ya nos pasamos el Reach, el Halo Reach, y ahora estamos con el 1. Entonces después el 2, el 3, 4, y bueno, y el ODST que está entre el 3 y el 4. Un poquito de dicho para todos, estuvimos dándole la primera visión de Pachacutec. Con los buenos incas, pasamos de un clásico a otro clásico, claro. Dormidos. A ver, vamos a hacerlo bien. Claro, de eso se trata, de jugar clásicos también. Es que
Si streameo siempre... cuidado, cuidado, para atrás. Se nos ve, sí. No nos vio, pero nos sí, va sí, que nos vio, nos vio. Se despertó él. Claro, nos vio, es que nos vio. Es que si juego siempre el Elite Dangerous, chicos, que al final es no, lo que sí. Digo. Me acabo cansando, ¿sabes? Es como que... me acabo cansando siempre de jugar a lo mismo y necesito cambiar un poco, necesito darle un poquito de aire. Que sí, que me mola mucho, que para mí es un juegazo, que es increíble, sí, bro, pero necesito un poco de... no, de poder respirar. Dormido me voy a quedar yo en breve. Hombre, pues sí, ya son horas, ¿no? Ya es tarde. Pero bueno. No, no seas malo. Hay otro invisible, ¿eh? Hay un invisible aquí enfrente. ¿Dónde está? No lo veo. Conmigo, delante. Es que es invisible, ¿no? Más poli, este también. Jolín, chicos, pues muchísimas gracias por pasaros, de verdad. Como siempre, os debo mucho. Como siempre, sin vosotros. Y sin de Setito, ociando de las suyas, que es un poco canallita de Setito, ¿eh? Nuestro pana es un poco canalla. Pues... Hunters. Son dos, ¿eh? No, no lo veo, claro. Si es invisible. Si es que a veces... Bueno, ya me está esperando. Está con el cebollazo, este no se entera. ¡José Arel! ¡José Arel! Muchísimas gracias por ese follow y bienvenido a la puta guerra. Espero que, bueno... Y no tengo munición. Que tengas un buen... Yo también, tío. Que te mole el contenido y que sobre todo lo que espero es que te lo pases guay por aquí, ¿vale? Gracias por el follow, tío. ¿Por qué? Le estoy pegando en la espalda. Tremendo infartito, ¿no? Que va. Ahí está, ya está. Yo de vez en cuando pego cada brinco que parezco un canguro, os lo juro. Por eso, que es lo que yo comentaba al principio del stream, por eso yo no puedo jugar a juegos de miedo, tío. Porque, mira, una vez... verídico 100%, ¿eh? Una vez estaba jugando al counter y de esto que te pilla un... de esto que te pilla un tío por un lateral y no te das cuenta, que te aparece en la cara que no te lo esperas, ¿vale? El salto que pegué, lancé el ratón por el aire y lo reventé contra la mesa. Verídico 100%. La entrada al centro de control ¡Otras! Está en lo alto de esa pirámide. Llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. ¡No! ¡Se lleva la Banshee! ¡No! ¡Cabrón! Estoy muy mal de munición. Voy con la pistola esta de mierda, pero... o sea, no la buena, ¿eh? Una de mierda. Ya. La de ellos. Sí, la suya. Pues que esto... Uf, tenemos que bajarnos a esas Banshees, ¿eh? Pues así, uy. Pues sí, yo no puedo jugar a juegos de miedo porque no conservo mis periféricos, básicamente. Morí. Porque básicamente no conservo mis periféricos. No los conservo. Los conservo porque... y además lo típico de que te tiembla... Estoy intentando irme para atrás porque no me di cuenta, ¿no? Quería hacer respawn, pero no pasa nada, estaba para adelante y nada, olvídate. Mira, aquí hay pistola. Vale, ¿Me acaba de mandar para atrás otra vez? What the hell? Está la de pinchos aquí en el suelo, hay una de pinchos. Nada, yo tiro para adelante, voy a coger. Bueno, al menos tengo esta, que algo hago, ¿no? Con esto. Con esto sí. No, no, qué fail, qué fail. Qué ganas tenía de canjearlo. Quería cogerle la. ¿Por qué no hace respawn? La nave, tío. Ahora estoy. Bueno, mis cosas acabaron en casa de Cristo, así que. Muérete, gracias. Muérete tú también. No seas pesado, haz el favor, muérete. Se va sin... Porque a la Banshee le afectan los pinchos también, ¿o no? Sí, sí, claro, a todo. Sí. Sí, pero no la coge.
que a estas les tendría que pegar una granada, tío. A ver si doy llegado. Le di granada. Ahí está. A tomar por culo. Le rebotó, tío. What? La pegué, no sé ni cómo, intentar a esta. A ver. Ahí viene. Granada. Se la pegué, creo. No. No me lo creo. No. Te dieron tremendo garrón. Ahora vuelvo. What? Sí, sí. Cayó la nave y al caer me mató. Típico. ¿Dónde está ahora? Vale, allí. ¡Oh! ¿Dónde está mi pistolica? Para encontrarla ahora. Para encontrar la pistola, va. Qué animalada. No, no, estalló la granada que te pegó Zuri, tío. De locos, lol. No, bengala no, bengala no. Bueno. Zuri, estás vale, bien. Okay. Estás bien, niño. Pero estás bien. Has comido. No, no se me ve muy bien. La verdad es que no respiro mucho, ¿no? Está la cosa complicada. Mira, al menos ya tengo munición. O sea, ya tengo munición de. No, sí, claro. Valió la pena. Dame esto. Cuidado que esos puedan hacer... Esta es la que quiero yo. Esto dispara como el averno. Esto es... ¡Más granadas! ¡No! ¡Joder! ¡Te relajas! ¡Joder! Muerto este. Sí, pues queda otro. Pero ahora, joder. Pero enajenado, de los buenos además. Lo tienen rodeado. Uf, perdón. Ah, aquí todo lo que se mueve hay que dispararle y luego ya se mira. Que si no, como mira, te tengas sin aquí, escudito, vengo por aquí. ¡Pum! Te mueres. Pero. ¿Tú quieres morir, saco de pulgas? Me los esquivan, hacen la gachadiña. Me hacen la gachadiña y no los mato, tío. De churri, para tal, vale. Dice, gritan como gremlins, tal cual. Son asquerosos. La palabra es asquerosos. Vete para aquí, Zuri. Sigue el láser. Sube. Vamos para abajo. Pues que no coman a partir de las 12. Cuando comen a partir de las 12 se convierten en los hunters, que son los grandotes esos. Invisible, no tengo munición. Variar, dale. Coge el arma. Si pudiera cogerle el arma, no la sí. veo. Aquí no hay arma. ¿Cómo no? Aquí. No la veo, te juro que no. A ver. Ahora, vale. No les eches agua de encima, recuérdalo. Ni echarles agua, ni darles de comer. Vosotros sí que vais a morir, demonios. Estos pinchejos raros. La maestra que tiene más munición. Estos se han comido seguro, ¿no? Que va. Aquí como te despistes. Son otakus. Vente. ¿Queréis ver el juego como era antes? Os lo enseño. Mirad.
Era así. Así jugaba yo a este juego. Pues es que ahora, claro. Después, ahora, mirad aquí. La entrada al centro de control está en lo alto. Fijaos bien, ¿eh? Vamos a subir. Debemos hacernos con uno de esos ghosts. Ni de coña te vas a quedar tú este ghost. ¿Me oyes? Ni de coña. Vale. Bueno. Aquel está dormido, ¿no? Está sobado. Un Gryth, qué bien. Tú, a dormir. A perpetuidad. ¡Oh, oh! Ahí tenéis los gremlins. Y un tanque por detrás. No, ya, ya. Voy a coger el ghost y voy a empezar a... La agresividad. No, la agresividad. Es que estamos en la puta guerra. Hay que ser un poquito agresivos. Aquí hay otro ghost, ¿eh? Hay dos más. Voy a ver si lo cojo. ¿Una Banshee? Son las... Ahí está. Las Banshees que reventamos antes, ¿vale? ¡Dios! ¡Soldado universal! ¡Venid aquí! Una leche, se me revuelve. El agarre... La guerra vale todo. ¡Hombre! Una para ti. Cuida tu granada. Uf, me la llevé yo, pero fresca, ¿eh? Muere, ¿eh? Ahí está. Muérete ahí. Muérete ahí. ¡Eh! Está bien, ¿no? De dispararme, ya está bien. Ven por aquí, que es por arriba. Mando con tonterías, ¿entendéis? Pues esto... Esto antes era así. ¿Qué os parece? Y voló. Yo volé de él. Y él voló sobre la arbolada. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece ver el juego así? De aquella era increíble, ¿eh? Ver el juego así. También os lo digo. Aquella era increíble. El juego tenía unos graficazos para su tiempo. Unos graficazos. Uy, le caliento el hocico a Zuri. Bueno, la piña fue un poco demasiado lejos. Se te calienta el escudo, amigo. Cuidado, piña. Piña para ahí. ¿Será que...? Claro que son aceptables. Son súper aceptables, quiero decir. Esto es como quien juega el counter al 1.6. Incluso, o sea, mejor todavía, ¿no? O sea, son más que aceptables. Mirad para aquí. Mirad para aquí. Joder. Sois muy pesados. Achantaste. Achantaste. No tengo munición. Uy, buah, achanté yo. No, me acabé de tirar a cuenca, joder. Ya, este lo doy con la Q y nada, por la espalda y no. Me tiró a Japón. A mí me gustan esos gráficos. Claro, es que... A ver, es cierto que, joder, por ejemplo, los detalles, ¿no? Pues esto está mucho más limado. O sea... Esto está, pues, muy plano. Yo pego un tiro aquí y está como muy plano. Ahora, si yo doy aquí, ya todo tiene mucho más detalle, todo tiene mucho más color, etcétera. Por ejemplo, pesado. Por ejemplo, ahí abajo, pues los árboles, pues más de lo mismo, ¿no? Todo el conjunto, pues, luce más ahora, pero... Vaya, madre de Dios, vaya garrotazo de locos.
Pero con un tortazo que me puso a andar. Un remaster de la 64. Tremendos graficazos le metieron. Pues yo... ese juego lo jugué, pero muy por encima, porque yo no lo tenía. Yo nunca tuve la Nintendo 64. De hecho, podría decirse que la primera consola que tuve fue un regalo. Y fue... la primera consola a la que yo jugué fue la Sega Saturn. O Sega Mega Drive, yo no me acuerdo cuál de las dos era. Sega Saturn, creo que fue. No, la Mega Drive. Fue la Mega Drive. ¡Player 60! Sí, no, 60 no. 608 JRR. Muchísimas gracias por ese follow. Y bienvenido a la puta guerra. Espero que te guste el contenido, ¿vale? Que te mole lo que hacemos por aquí. Pero lo que sí que espero y lo que más me gustaría es que disfrutaras, ¿vale? Muchas gracias, tío, por ese follow. Pues eso, estoy mirando a ver qué coño hay aquí arriba, ¿eh? No, nada, no hay ni mierda. De hecho, salto ya porque me acabo de quedar a uno de vida por hacer el gilipollas. Venga, sin problema. Casi me mato yo también, nada. Bueno. Yo sé, la primera consola que tuve fue... ¿Pero qué cojones? Piña, otra piña. Cuidado, el de la espada. El de la espada viene cabreado, vale, muerto. Madre mía. Pero de locos. Pues limpiamos en un momento, claro. Hombre, sí, claro, tiras cuatro piñas para adentro y a dormir, ¿no? Pues eso, lo que os comentaba, chavales. Al final, entre una cosa y otra me lío y no os lo cuento. Pues la primera consola a la que jugué fue la Sega Mega Drive. Y la primera consola que era compartida con mi hermano era la Xbox. La Xbox fue la primera consola que yo tuve. Jugué a la Play 1, a la... bueno, a todo cuanto hay. Pero nunca tuve una yo. Dice, con el remasters... señores, me retiro a la piltra. Mañana más, pasadlo bien. Correcto, Delvion, gracias por pasarte, tío. Y que descanses. Con los remasters solo pido que no rompan el juego. Porque es cierto que es guay... un momento, chicos, porque me está molestando esto aquí. Es cierto que es guay si consigues darle mejores gráficos, pero a mi parecer los juegos son más que gráficos y para mí no merece la pena. Si se van a cargar personajes o detalles de la historia, pero bueno, son opiniones y ya. No, y yo las comparto al 100%. Lo que pasa es que en este caso es un remaster de gráficos. El juego es exactamente lo mismo. Os traigo en Malibu tantas piñas que tenéis. ¿Qué más ve por ahí? Descansa, yo me lo tomaba, ¿eh? pues eso, fue el primer juego que tuve fue ese. O sea, la primera consola que tuve fue esa. Después de tener ya la Xbox, esa consola que yo jugué por primera vez, la Sega Mega Drive, me la regalaron. Era de mi tío. Mi tío ahora ya, que es un señor ya. De aquella yo jugaba las consolas gracias a él, porque él era un viciado, a ver, él... tiene 50 años, 50 y pico, vale, 50 y tantos. Y yo jugaba las consolas y jugaba la Sega Mega Drive por él. De hecho, jugué al Sony, jugué a uno de fútbol que no me acuerdo ya ni cómo se llamaba. Jugué a un montón de ellos. Y gracias, todo gracias a él. Porque él era un friki de aquella. Lo friki que se podía ser de aquella, pues él era un friki. Y yo me metí en ese mundo porque... ¿Estás bien? Por él, vamos. Mejor que nunca. No te imaginas qué cantidad de información de... ¿Qué pasa, Pantón? ¿Cómo estás? ¡Glorioso! ¿Qué? Justo acabas de describir lo que es un remake, Dani. ¿De qué hablas? Claro. Concentrémonos. Halo, ¿cómo lo usamos contra el pacto? El anillo no es una porra, bestia. Es otra cosa. Algo mucho más importante. Una porra, bestia. El pacto tenía razón. Esto es... precursores. Un segundo que acceda. Sí, los precursores construyeron este mundo fortaleza para... Espera, no es posible. Oh, maldito pacto. Ellos lo sabían, había señales, seguro. Para, no te sigo. El pacto encontró algo. En este anillo, algo horrible.
Y ahora tiene miedo. ¿Enterrado? ¿Dónde? El capitán, hay que detener al capitán. ¿Case? ¿Qué vamos? Las armas que busca no son... No debe entrar ahí. No comprendo. No hay tiempo. Sal de aquí. Busca a Case, deténlo. O será tarde. No entiendo. Se nos lía, chaval. Se nos lía. Bueno. Lo que se viene ahora es espectacular. Lo que se viene ahora es espectacular. Vale. Mirad cómo era esto antes. En la jungla. De Predator. La jungla de Predator era esto. A ver. Chavales. Vamos a ver si hay alguien. Bueno, chavales, mirad. Vamos a dejarlo por hoy por aquí. Llevamos unas 2 horitas y 43. ¿Vale? ¿Puedes cambiar entre los gráficos originales? Correcto, así es. Se puede cambiar entre los normales con el tabulador. Y se ponen los antiguos. Es de locos. Me encanta. Con el día del tentáculo es un putazo. Claro que lo es. Un placer haberme pasado un ratete por aquí. Gracias, J. El placer es mío, como siempre. Chicos, vamos a hacer una raid. Vale, a ver si tenemos a alguien aquí en raidear. La verdad, yo así que yo, de mis coleguitas que tenga, no tengo a nadie. ¿A quién podemos raidear, chavales? ¿Tenéis vosotros a alguien que digáis, oye, podemos raidear a este? ¿Alguien del élite? Que no hay nadie, yo estoy mirando el élite, pero, o sea, no hay nadie, ¿no? De élite que yo conozca, no, a ver. Mira, está Hernán Tornado. Y no pregunta al chat. ¿De vuestro rollo? Chat. Cero. A ver si quieren. De cualquier rollo, me vale cualquiera, J. No me importa el rollo que sea. No me importa. Es por dar apoyo a otra persona, por poder devolver un poquito el karma, ¿no? Y tener, bueno, pues devolver un poquito el karma, coño. El élite que conozca está Hernán Tornado. Pues mira, se lo podemos hacer a Hernán. Vamos a hacérselo a Hernán. Venga. Chicos, lo dicho. Vamos a hacerle una raíz a Hernán. Que es buen chico. Y se le ocurra. Está ahí el hombre. Inicia que te inicia. Bueno, chavales. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos. Por pasaros hoy, ¿vale? Muchísimas gracias por esa raid de Seto, como siempre. Yo, para ti, solo tengo agradecimientos, ya lo sabes. Lo sabes más que de sobra. Sabes lo que opino y el cariño que te tengo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por pasaros. Muchísimas gracias a los follows, que hubo hoy un montón también, ¿vale? Y nada, mañana volveremos. ¿Volveremos con qué? Con Elite Dangerous. Tocará volar. ¿Vale? Tocará volar con naves espaciales. Así que mañana a las 10:30 volveremos por aquí. Y como siempre os digo, portaros bien y volad seguro. ¡Abur!